You can bring my mic down just a little bit, please. Thank you, Lord. The Lord is good. Hallelujah. Hallelujah. Last week we spoke on the testimony of reward. La semana pasada hablamos en el testimonio de la recompensa. And we interchanged the word reward with revelation. Y intercambiamos la palabra recompensa con revelación. And the Lord has been rewarding me this week. Y el Señor me ha estado recompensando en esta semana. And he's been revealing things to me this week. Y me ha estado revelando cosas en esta semana. I thought, man, what a powerful time with the Lord. And it's something that I want to share with you today. Y ha sido un tiempo poderoso con el Señor y quiero compartirlo con ustedes en este día. And I want you to hear God's heart in a very specific moment. Y yo quiero que ustedes escuchen el corazón de Dios en un momento específico. Julie, can you lower this just a little bit more? Thank you, Lord. So the testimony of reward, and where the Lord took me was, donde el Señor me llevó fue, was to Mark chapter 11, fue a Marcos capítulo 11, where there is what we call the triumphant entry of Jesus. Donde lo llamamos la entrada triunfante de Jesús. You know, usually you preach this the week before Resurrection Sunday. Y usualmente esto se predica antes del domingo de resurrección. And it's the moment where you see the people of Israel lift up their palm leaves and they're saying hallelujah, right? And they're worshiping and they're declaring, right? They're saying Jesus, you know, the Messiah has come and he's going to be king. Donde tú te encuentras que Jesús viene a Jerusalén y el pueblo tira las palmas y gritan aleluya y declaran que él es el rey. And the people, man, they're excited because they have seen the miracles, they've seen the power of God. Y las personas están emocionadas porque han visto los milagros, han visto el poder de Dios. They've seen all the evidence that Jesus is the Messiah, the Son of God. Y han visto toda la evidencia que Jesús es el Mesías, que él es el Hijo de Dios. I think that if I was there, I'd be one of those guys, you know, with a big old, just, hey, he's here. Y yo creo que si yo hubiera estado ahí, hubiera sido una de esas personas con las ramas de la palma. And they're excited and they're going towards Jerusalem, and in their minds, man, Rome, here we come. Y ellos están emocionados y van rumbo a Jerusalén y en su corazón dicen, aquí venimos, Roma. Here we come. Aquí venimos. This is our time now. Y este es nuestro tiempo. We're gonna remove you guys from power because the Messiah has come. Vamos a quitarles el poder, man, porque el Mesías ha venido. They had every right to be excited. Y tenían todo el derecho de emocionarse. They had every right to feel that way. Tenían todo el derecho a sentirse de esa manera. You know, can you imagine the disappointment? Y usted puede imaginarse la decepción. That instead of him walking towards the throne, que en vez de que él comenzara a caminar hacia el trono, hacia el palacio, he walks towards the temple. Él toma el camino hacia el templo. Now, what is that all about? ¿Qué está pasando? Why would Jesus do that? ¿Por qué Jesús hizo esto? You know, we've heard a lot of sermons through the years. Y hemos escuchado mucho a través de los años. And we've heard these sermons that say, well, you know, he came to establish the church. Y hemos escuchado sermones que dicen, bueno, él venía a establecer la iglesia. You know, and that's why he went to the temple. Y esa es la razón por la que él fue hacia el templo. And when he gets to the temple, we know what happens, right? When he gets there, he sees all these interchanges happening. The people would come in. Y sabemos lo que pasa cuando él llega al templo. Él ve todas estas gentes que están haciendo intercambios y están vendiendo mercadería y todo. Yeah, they come in and the people would come in and they would exchange things and they would pay for things so that they could get ready for the sacrifices in the temple. Y las personas venían y hacían intercambios, compraban una cosa por aquí, por allá, para prepararse para hacer sacrificios en el templo. And so when that would happen, y cuando eso sucedía, when that happened and Jesus saw it happening, y cuando estaba sucediendo y Jesús miró que estaba sucediendo de esa manera, I want to explain something to you. Quiero explicarte algo. Jesus is not the kind of guy who reacts, he plans. Y Jesús no era el tipo de persona que reaccionaba,
pero él planeaba. He doesn't react. Él no reacciona. Reactors are emotional. Porque los que reaccionan lo hacen de las emociones. They go by their feelings. One Porque moment they're happy, one moment they're sad. Se dejan guiar por sus sentimientos. Un momento están felices, al siguiente momento están tristes. And whatever their feeling is in the moment, that must be the right feeling. Y como se sienta en el momento, ese debe ser lo correcto. Jesus always planned to go to the temple. Jesús siempre planeó el ir hacia el templo. And he went there to give a message. Y él fue ahí a dar un mensaje. He planned to give that message. Y él planeó el dar ese mensaje. He didn't get there and start turning tables just because he got upset. Y no es que él llegó ahí y comenzó a voltear las mesas porque se enojó. The Bible says he took his time. La Biblia dice que él tomó su tiempo. Went over and he made himself a little, you know, it's not like he grabbed a belt and just started beating everybody. Y él llegó ahí, tomó su tiempo, comenzó a hacer unas cositas, a prepararse. No es como si él se quitó el cinto y comenzó a cintarear a todo mundo. You know, like my dad. Como mi papá lo haría. You know, no, he prepared. Pero él se preparó. And then he went over. Y después fue. And he got attention from everybody. Y tuvo la atención de todo el mundo. And he declared something. Y él declaró algo. And that's where I want to start today, Matthew chapter 11. Y eso Mark chapter 11. Quiero comenzar en Marcos 11. Blessed be the name of the Lord. Bendito el nombre del Señor. As you know, there's the worship, there's the cursing of the fig tree. All that happens. Y está la alabanza, está la maldición a la higuera, todas estas cosas sucediendo. In verse 15 it says, and they came to Jerusalem. Y en el versículo 11 dice, y llegan a Jerusalén. 15. En el 15. Chapter 11, verse 15. 11:15. Yes. And they came to Jerusalem. Y vinieron a Jerusalén. And he entered the temple. Y entraron en el templo. And began to drive out those who sold and those who bought in the temple. Y comenzó a echar fuera a aquellos que vendían y a los que compraban en el templo. And he overturned the tables of the money changers. Y volcó las mesas de los cambistas. And the seats of those who sold pigeons. Y los asientos de aquellos que vendían las palomas. And he would not allow anyone to carry anything through the temple. Y no permitía que nadie transportara objetos a través del templo. Then he begins to teach them. Y les enseñaba y les decía. And he was saying, is it not written? No es cierto. My house shall be called a house of prayer. Mi casa será llamada casa de oración. For all the nations. Para todas las naciones. But you have made it a den of robbers. Pero vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Now, we need to get into context here. Ahora tenemos que entrar en el contexto. This message that Jesus comes, you know, if you're a Jewish person. Y este mensaje que Jesús les da, si usted es un judío, and you've been trained in the Torah and the prophets, and you know, y usted ha sido enseñado en la Torah, en los profetas, when Jesus makes this statement, cuando Jesús declara, they understand where the reference is coming from. Ellos entienden de dónde viene la referencia. They already understand the context. Ellos ya entienden el contexto. We read it. Nosotros lo leemos. And we don't know the context yet. Y nosotros no entendemos el contexto de esa situación. And if we don't know the context, we don't know the message. Y si no entendemos el contexto, entonces no sabemos el mensaje. So he's referring to, entonces él se está refiriendo, Isaiah 56. A Isaías 56. And if you would go there with me. Y si puede ir ahí conmigo. I'm gonna read you very quickly the passage that he's speaking about. Voy a leer rápidamente el pasaje de lo que él está hablando. Hallelujah. In verse 7, it says like this. Isaías 56, 7. These I will bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. Los llevaré a mi monte santo en Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Their burnt offerings and their sacrifices will be accepted on my altar. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios. For my house shall be called a house of prayer for all peoples, for all nations. Porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. And then verse 8 it says, the Lord God who gathers the outcasts of Israel declares. Versículo 8. Pues el Señor soberano que hace volver a los marginados de Israel dice,
I will gather yet others to him besides those already gathered. Traeré a otros también, además de mi pueblo Israel. So he doesn't just go to the wrong spot. Y no es solamente que él va al lugar incorrecto. He doesn't just decide not to go to the throne. Y no es que solamente él decidió el no ir hacia el trono. And everybody's disappointed because he heads to the temple. Y todos están decepcionados porque él va hacia el templo. But then he goes to the temple. Pero después va al templo. And he tells them. Y les dice. You guys are doing this all wrong. Ustedes están haciendo todo esto mal. Your heart is wrong. Su corazón está mal. If you read chapter 56 of Isaiah, y si usted lee el capítulo 56 de Isaías, it speaks about the foreigner and the eunuch. Habla acerca de the foreigner. Foreigner. I can't say foreigner. El foreño del extranjero. Extranjero. Okay. Foreigner and the eunuch. Del extranjero y del and the outcast. Del nacido y de los que fueron. Those people. De esas personas. People that people would look down upon. Personas a los que se les mira bajo. And he says, not only am I not going to tell, I'm not going to take you to the throne, but I'm going to tell you that what you're doing is wrong. Y él te está diciendo, man, no solamente no te voy a llevar al trono, pero también voy a decirte que lo que estás haciendo está mal. I can just imagine somebody like walking with a, you know, with their big, what kind of, the palm leaf, right? Y solamente imagino a las personas que estaban ahí yendo con la palmera. They're just like, oh, we're going the wrong way. Y luego comienzan a seguir caminando y dicen, oh, vamos al lugar incorrecto. ¿A dónde vamos? They're like, where are you going, right? Este no es el camino, ¿para dónde and vamos? They were here, and then all of a sudden they're here. Y la palmera estaba acá arriba y de repente ya la palmera está acá abajo. And then when they get there, y luego cuando llegan ahí, he's like, you guys suck. Y les dice, ustedes apestan. They drop their palms. Y tiran las ramas de la palmera. Because you guys are not doing it the right way, I'm going to bring in people. Y porque ustedes no lo están haciendo correctamente, voy a traer personas a las cuales ustedes no están acostumbrados. The people that you think are outcasts, those foreigners, those Gentiles, guess what? I'm letting them in. Y aquellas personas, los extranjeros, los gentiles, los voy a traer. It says in chapter 56 of Isaiah about the eunuchs, he says, I'm going to put your names on the walls of the temple greater than the names of the sons and the children of God. Y habla en el capítulo 56 de Isaías que va a poner sus nombres en las piedras del templo más grandes que los nombres de los hijos de Dios. And that's why you go from dropping the palm. Y por eso van de tirar la palmera, picking up a stone, y a levantar una piedra, crucify, y a gritar, crucifíquenlo. God is not about us being a religious people. Dios no es acerca de que seamos un pueblo religioso. Chapter 56 of Isaiah is about being a righteous people. Y el capítulo 56 de Isaías es acerca de ser un pueblo justo. Hay una diferencia. Righteousness is about being good. Justicia es acerca de ser bueno. Morally good. Moralmente bueno. And not morally good the way we think good is, or what my opinion of good is. No solamente moralmente bueno, de la manera que nosotros lo pensamos, como, oh, mi opinión es, eso es lo que es. But the way God says morally good is. Pero de la manera en que Dios dice que moralmente es bueno. Have love and compassion. Tener amor y compasión. I want to thank everyone here who's been fasting. Y quiero agradecer a todos los que están aquí, que han estado ayunando. Bless the name of the Lord. It has blessed us all in a mighty way. Bendito sea el nombre del Señor, nos ha bendecido a todos. They were going to do something different. Y ahora ellos van a hacer algo diferente. I would like to introduce you to the fast of God. Y ahora me gustaría presentarte el ayuno de Dios. To the heartbeat of Jesus when he's standing in that temple teaching. En el palpitar de Jesús cuando está en ese templo enseñando. The fast is to take care of the foreigner. Y el ayuno es de cuidar al extranjero, to a los give extraños, to the poor, y darle a los pobres, to feed the hungry, the orphan, darle and de the comer widow. A los que tienen hambre, a los huérfanos, a las viudas. So we're going to change up our fast in the next few weeks during Christmas season. Y vamos a cambiar nuestro ayuno en la temporada de Navidad.
I'm going to challenge every family, every person who can. Y voy a retar a cada familia, a cada persona que pueda. To get a gift that's not for you. Que compren un regalo que no es para usted. Not a gift for your wife, for your children. No es un regalo para tu esposa, para tus hijos. Not even a gift for your house. Ni siquiera un regalo para tu casa. But it's a gift for someone you know that's in need. Pero es un regalo para alguien que tú sabes que está en necesidad. A widow. Una viuda. An orphan. Un huérfano. Poor. Un pobre. Stranger. A un extraño. You would go out there and demonstrate the love of God to others. Y que tú salgas allá y demuestres el amor de Dios a otros. And I will challenge you to do it. Y te reto a que lo hagas. Let me tell you something. Sometimes it's easier to go without eating. Y déjeme decirle que algunas veces es más fácil estar sin comer. Than to buy somebody a burger. Que comprarle a alguien una hamburguesa. The Lord, when he goes to the temple, he noticed that church, because that's church time, right? The temple. Y cuando el Señor va al templo, se da cuenta que la iglesia, porque esa es la iglesia del día de ese tiempo, que están solamente para ellos, para ellos, para ellos. Taking, 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 taking. Y tomando más, tomando más. We gotta, because let me tell you something. If we're a church that's always taking, 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 taking. Y déjeme decirle algo, porque somos una iglesia que siempre está tomando, tomando, tomando. God will show up. Dios va a llegar. If you guys are reading your Bible, Revelation chapters 2 and 3 talks about how the angel of the Lord shows up to different churches, right? Y ustedes han leído en Apocalipsis, el capítulo 1 y 2, como el ángel del Señor viene a las diferentes iglesias. Comes to visit. And in our study of theology, the angel of the Lord sometimes translated as Jesus himself coming and visiting. Y en nuestros estudios, el ángel del Señor se traduce como el mismísimo Jesús que viene a las iglesias. And it is very common in scripture that when you're not the person doing what you're supposed to be doing, God will remove you and put someone else. Y es muy común en la escritura que cuando tú no estás haciendo lo que supones hacer, Dios te va a remover y va a poner a alguien más. He walks up to the middle of Israel. Él entra en medio de Israel. He doesn't go to the throne. Y no va al trono. He goes to the temple. Va al templo. And tells everybody, you're not doing it right. Y le dice a todo el mundo, ustedes no lo están haciendo bien. So I'm going to take care of things with another people. Entonces voy a arreglar las cosas con otro pueblo. We call them the church. Y los voy a llamar mi iglesia. But let me tell you something. Déjeme decirle algo. When Jesus comes to visit our church. Cuando Jesús viene y visita nuestra iglesia. If we are not doing his heartbeat. Y si no estamos haciendo las cosas a su palpitar, a su pulso, then he will raise up another church. Entonces se levantará otra iglesia. He's about meeting the need of the human race. Porque él es acerca de cumplir las necesidades de la humanidad. Of blessing others. De bendecir a otros. Of caring for other people. De cuidar otras personas. I know everybody here is probably middle class or poor. Y yo sé que todo el mundo aquí tal vez somos media clase o pobres. You're probably saying, well, you know, I can barely get a gift for my kid. Y usted puede decir, oh, y muy apenas le puedo comprar un regalo a mi hijo. Can you give up an apple? Y puede dar a que sea una manzana. Can you buy some canned food that opens up and give it to somebody who's hungry? Puedes abrir, puedes tomar una lata que se abre y se la das a alguien que tiene hambre. It's a lot easier than we think, isn't it? Y es más fácil de lo que pensamos, ¿verdad? We're just not used to the giving. Simplemente no estamos acostumbrados a dar. We're used to take. Estamos acostumbrados a simplemente tomar. Jesus is setting the standard. Y Jesús está dándonos el ejemplo. He even tells the people, man, don't bring nothing into the temple anymore. Just stop already. Y incluso le está diciendo al pueblo, ya no traigan nada más al templo. Stop it. Stop. I don't even want your sacrifices. Just stop. Dejen de traer sus sacrificios. Ya, pare. I'm gonna raise somebody else up. You guys are ridiculous. Voy a levantar a alguien más. Ustedes son unos ridículos. That's just to let you know why people were yelling out, crucify. Y esto es para dejarles saber por qué las personas gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Because when the leader doesn't do what he's expected to do. Porque cuando el líder no hace lo que esperan de él que haga. Because he's responding to what God has called him to do. Porque está respondiendo a lo que Dios le ha llamado a hacer. The people will say, crucify him. El pueblo dirá, crucifíquenlo. God is calling us to be a people.
Y Dios nos está llamando a ser un pueblo that would give, that would care, que dé y que cuide, that would respond, que responda. So our fasting changed. Entonces, nuestro ayuno va a cambiar en estas siguientes semanas. And some of you are thinking, well, maybe for Christmas. Y algunos, tal vez para la Navidad. But maybe on Tuesday when you fast. Pero tal vez el martes cuando usted ayune, you can serve somebody and bless somebody. Usted puede servir a alguien y bendecir a alguien. Women of God, on Thursday when you fast. Y mujeres de Dios cuando usted ayune el jueves. Maybe you can give and you can care for someone else's needs. Tal vez usted puede dar y darle a alguien que necesita. Maybe. Tal vez. Worship team on Sunday morning. Grupo de adoración el domingo en la mañana. When you're fasting. Cuando están ayunando. Maybe you can give to someone who needs. También tal vez le pueden dar a alguien que está en necesidad. Isaiah says, show me your true fast. Y Isaías dice, muéstreme el verdadero ayuno. He says, I'm going to show you my true fast. God says, I'm going to show you my true fast. Voy a mostrarte starve yourself. But I'm going to show you my true fast. Voy a enseñarte mi ayuno verdadero. Se están muriendo ustedes de hambre, pero déjame te enseño mi ayuno verdadero. You know, it's wonderful to be in the power of God and listen to Him. Y es hermoso estar en el poder de Dios y escucharlo. But now it's time to get up from our fast. Wash our faces, right? That was the last piece of the last week's sermon. Wash our faces, because the answer now is here. Y ahora es tiempo de salir de nuestro ayuno, lavar nuestras caras, porque esa es la última parte del sermón pasado. And now begin to fast in God's fast. Y ahora comenzar a ayunar en el ayuno de Dios. To give. Solamente dar. Care. Preocuparse. To share. Compartir. To bless. Bendecir. This is what the Lord is calling our community in this season. Y esto es a lo que el Señor está llamando a nuestra comunidad en esta temporada. Keep your eyes open. Mantenga sus ojos abiertos. Ears keen. Y sus oídos inclinados. Ready. Listo. So that you can bless somebody. Para que pueda bendecir a alguien. And if it hurts a little. Y si duele un poco. Just worship God a little bit more. Simplemente adore un poco más a Dios y supérelo. Thank God it hurts. Y gracias a Dios que duele. Bless somebody. Y bendiga a alguien. Give somebody a free haircut. Well, y si quiere, quizá que le corte el pelo gratis a alguien. Bless somebody. Jesus says him. Bendice a alguien. Blessed be the name of the Lord. Bendito el nombre del Señor. Our reward, nuestra recompensa, is His revelation. Es su revelación. Sometimes hard to accept who Jesus is. Y alguna vez es difícil aceptar quién es Jesús. But this is who He is. Pero esto es quien Jesús es. He planned to give a message. Él planea dar un mensaje to His people. A su pueblo. That everything needs to stop. Que todo tiene que parar. And something new needs to happen. Y algo nuevo tiene que suceder. And if you can't do it, y si usted no puede hacerlo, you will find somebody that will. Entonces encontrará a alguien que lo pueda hacer. I would encourage you, te motivo, to listen to the Lord's message today, que escuche el mensaje del Señor para este día, and let's be the people, y que seamos el pueblo, that responds to what He would like us to do. Que tiene una respuesta a lo que Él quiere que hagamos. Merry Christmas. Feliz Navidad.